¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ya nos estamos acabando marzo y después de que el 8 de marzo tuvimos el Día de la Mujer, pues siempre hemos intentado tocar estos temas de la inclusión, de la equidad, de la perspectiva de género y en Centro Urbano procuramos hacerlo con toda la seriedad del caso, no dejándonos llevar nada más por la tentación de subirnos a este tren de hablemos del feminismo, ¿no? Sino darle espacio a las especialistas, a las mujeres, para que hablen. Y siempre hablar, aquí nos gusta hablar desde varias vertientes, sobre todo, a ver, si vamos a hablar de vivienda, acceso a la vivienda por parte de las mujeres y acceso a oportunidades de trabajo en las cadenas productivas de la vivienda para mujeres. Si hablamos de ciudad, también tendremos que hablar de lo mismo, que haya mujeres en las áreas de planeación que son especialistas y son muy buenas haciéndolo, y que haya mejores condiciones para que la ciudad esté al servicio de toda la sociedad. También de las mujeres, también de los niños. O sea, a mí lo que me gusta de los temas de feminismo es que es una apertura a todos los temas de la inclusión, que es lo que tenemos que buscar, que sean ciudades incluyentes, ciudades para todos, donde qué bueno que hoy estamos en este mes que hemos dedicado a los temas de las mujeres, pero que hagamos un llamado a que las ciudades estén pensadas para los niños, para los adultos mayores, para cualquier persona que tenga una discapacidad. Y bueno, dicho todo esto, en Centro Urbano hemos estado creando grupos de trabajo donde siempre, de forma muy destacada, están las mujeres, pues primero porque así debe ser y segunda porque son muy talentosas. Centro Urbano es básicamente operado por mujeres y nuestros principales consejos los hemos tenido de gentes, como varias de las que están en esta mesa, y que me da muchísimo gusto presentar, las quiero mucho, las admiro mucho, y empiezo por mi querida Sara Topelson, que podría, siempre que le pedimos una presentación de Sara Topelson, podría echarme un rollote, pero pues, les digo que todos se desconecten y mañana seguimos, porque pues, puede ser muy larga la presentación de Sara Topelson. Digamos que es una extraordinaria arquitecta con una muy destacada labor en lo gremial, en el servicio público, y en fin, Sara Topelson. Querida Sarita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto verte. Estás en mute, pero bueno, ahorita empezamos en la plática. Está también Perla Castañeda, que es maestra en planeación y políticas metropolitanas y promotora de espacios públicos saludables. Querida Perla, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por la invitación y feliz de compartir este panel con tantos colegas tan relevantes para la ciudad. Gracias. Nos acompaña también Aurora García León, que es directora general de DEREX y ex vicepresidente de vivienda de la CEMEC, y lo mismo, una mujer con una trayectoria empresarial y gremial muy destacada. De hecho, ya nos platicará por qué se ve ahorita como si viniera llegando en la alfombra mágica. Nos acompaña también mi querida Gaby Quiroga, que es presidenta del Colegio de Urbanistas de México. Querida Gaby, buenas tardes. Muy buenas tardes, Horacio. Muchas gracias por la invitación y un honor estar con todas mis colegas. Gracias. También está María Dolores Franco, que es maestra en gestión urbana y asesora senior de la cooperación alemana. Querida Dolores. Muchísimas gracias por la invitación, Horacio. Mi reconocimiento a Centro Urbano por el esfuerzo de abrir estos espacios para incluirnos y con equidad. Y un reconocimiento a todo este panel de lujo que tienes con grandes señoras con trayectoria impecable en el sector que nos han apoyado a seguir empujando esta agenda. Gracias. Y por supuesto, mi querida Carmen Contreras, que es pues cómplice en muchas de las de cositas que hacemos en Centro Urbano, escribe, colabora, opina, es muy, muy activa en todo y afortunadamente en ese en todo incluye su participación en Centro Urbano. Querida Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y Carmen va a ser el eje que nos va a ayudar a conducir esta charla. Entonces, te presento y te dejo la palabra, querida Carmen. Viviendas, ciudades, inclusión, equidad de género. Venga. ¿Cuál sería el punto de partida para pensar en ciudades más justas, más equitativas, ciudades para todos, en que podamos soltar a los escuincles corriendo por las calles, que encuentren cosas a qué salir a correr en la calle, no nomás salgan a correr como mensos, sino que salgan a correr porque hay un parque cerca, porque hay un helado cerca, porque hay a qué salir a correr? Y lo mismo para todos, ¿no? O sea, todos necesitamos nuestro pedacito de ciudad que responda a nuestras particularidades. Carmen, adelante, por favor. Pues wow, estar entre estas mujeres, las grandes mentes, las grandes pensadoras de la ciudad, no solamente de la ciudad de las ciudades en México, sino de las ciudades globales, porque todas ellas tienen una amplia trayectoria estudiando los fenómenos urbanos, desde la planeación, desde el desarrollo inmobiliario. Y bueno, pues procuraré hacer una buena conducción que esté a la altura de las circunstancias y de las invitadas. Y yo quisiera empezar con estas preguntas detonadoras de los diálogos entre mujeres,
que estamos en esto, ¿no? En el camino de construir ciudades equitativas e incluyentes. Había escuchado algo de Sarah Topolson en alguna intervención que tuvo sobre ciudades globales, y ella las definía como las ciudades son organismos que viven, que van evolucionando, que se transforman continuamente, ¿no? No hay nada estático en las ciudades. Y la pandemia nos vino a mostrar esto de manera más contundente, y podemos hablar de un antes de la pandemia y un durante la pandemia, y de cómo se fueron transformando las ciudades en nuestro país y cómo afecta directamente en la composición de los hogares y en la composición de algunos sectores económicos, principalmente el inmobiliario y el de la construcción. Entonces, a mí me gustaría que cada una de nuestras invitadas, de estas grandes mentes, no sé, me encantaría que me hablaran o que nos hablaran a todo el público que está presente ahorita, conectado en esta mesa, cuáles han sido las transformaciones en las composiciones de los hogares a partir de la pandemia y cómo son los escenarios para la inclusión en esta crisis que estamos viviendo en varios sentidos, en el económico, en el del empleo, el de los cuidados, donde en la Ciudad de México hay 2/3 partes de las personas que cuidan somos mujeres, y eso implica un reto muy importante de inclusión. ¿Cuáles han sido sus experiencias a partir de la pandemia en esto específicamente? La composición de los hogares, el mercado de vivienda y el desarrollo económico del sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario. Me encantaría que iniciáramos con este tema un poco más global, antes de entrar a la escala más pequeña, la escala del hogar y la escala barrial. No sé quién se anime. ¿Me permiten? Yo podría iniciar. Claro que sí. Tú nos dices, Carmen. Sí, por favor, por favor. Bueno, primero, lo que no se oyó, agradecer la invitación y el privilegio de estar en este panel con colegas distinguidas y que tienen una visión muy clara sobre la ciudad y los temas que nos atañen a las mujeres. ¿Qué ha pasado durante la pandemia con las mujeres? Pues debo decirles que, como siempre, son las que más lo hemos padecido. No hay duda. La mujer tuvo que atender a los niños que no iban a la escuela en casa, atender las clases por televisión, atender las necesidades de toda la familia en casa. Este confinamiento en sí mismo trajo cambios muy importantes, adecuaciones en la propia vivienda, ¿no? Adecuamos que el comedor no fuera solo comedor, sino fuera un espacio mutante, que es comedor y luego es sala de clases y luego a lo mejor es oficina para llevar a cabo estos Zooms. Tratamos de hacer esta adaptación. Y en esto sí quiero decirles que, en términos generales, y está comprobado, que las mujeres son más sensibles a la adaptación de los espacios que los hombres. Acomodan las cosas para que puedan funcionar en diversas funciones. Perciben el espacio de una manera, las mujeres, más sensible y diferente, porque atienden esta diversidad de actividades y funciones, además de los ámbitos laborales. Entonces, su carga ha sido mayor y su participación también ha sido sustantiva. Ahora, si nos vamos a nivel ciudad, también las mujeres, por un lado, lo hemos padecido más, de hecho, padecemos siempre más la ciudad que los hombres, pero también hemos buscado las oportunidades en el espacio público. Tratando de integrar el espacio público a la vida cotidiana, sobre todo en esta época de confinamiento que tuvimos, el espacio público era la expansión del hogar, el poder tener cerca o caminar unas cuadras a un parque, a un camellón de buenas dimensiones, a un parque de barrio. Todo esto abrió las perspectivas, y también es por eso que las mujeres participamos mucho más en los comités vecinales y en las consultas públicas, porque defendemos este espacio que nos es vital para la vida en la ciudad.
Me podría extender mucho más, pero creo que queremos que todas abren, porque podría hablar de la tipología de calles, del transporte público, etcétera. Pero vamos a dar oportunidad a que las diferentes visiones nos permitan sumar, porque creo que todas tenemos visiones que no se contraponen, sino se suman unas con las otras. Sí, gracias. Yo pensaba también un poco en la experiencia que todas tenemos sobre el reto que implica pensar la vivienda y la densificación, la densidad urbana, a partir de esta perspectiva de los cuidados y de la vivienda como un espacio para los cuidados y de todos los servicios que debe haber alrededor de ella, ¿no? Todos los famosos servicios de proximidad. ¿Cuáles son esos servicios que son necesarios para el cuidado de terceros, de terceras personas? Y además, ¿cómo plasmarlo en una política pública de vivienda? No sé qué piensan ustedes al respecto. Pues, es que tenemos todas levantada la mano, pero no sé, sí, quién, no sé si lo alcanzas a ver. Yo creo que empezamos con Gaby Quiroga, y nos seguimos con Aurora. Muchas gracias. Desde la perspectiva de cómo se ha compuesto y cómo se compone ahora la población, seguimos siendo una mayoría. Hay una composición importante de mujeres a nivel jóvenes que están entrando ahora a laborar, que están formando parte de una población económicamente activa. Y ahora que comentabas el tema del rol de la mujer en este nuevo esquema de ciudades cuidadoras, pues sí, ya lo comentó Sarita en el tema de cómo ha estado teniendo un papel completamente preponderante la mujer en la actividad en el hogar, pero también decirles que bajó mucho el transporte o la demanda en transporte público, porque una gran parte de las mujeres permanecieron en sus hogares, y ello implica también entender y replantear los retos que vamos a tener a futuro con el transporte y qué cambios debemos hacer. También la perspectiva que deben de tener o debemos de plantear en las ciudades a futuro, ya lo hemos dicho en otros foros, es que sean multifuncionales, es decir, que haya una cercanía en centros de barrio, que sean los que nos provean, ya lo vimos ahorita con la pandemia, que haya una farmacia de barrio, que haya un hospital de primer contacto, una clínica de primer contacto, en donde podamos tener un servicio lo más rápidamente posible. En este entendimiento, el futuro del desarrollo inmobiliario tendrá que pensar en estos modelos que hacen vivienda, pero también los servicios, no obligatoriamente como en el Estado de México, sino muy compenetrados con la idea de que las ciudades tienen que ser mixtas. Y entonces el equipamiento, las escuelas, que también fueron espacios muy importantes, deberán ser el centro de muchas otras actividades, además de la educativa. Ya lo comentaré un poquito más adelante, también el rol de la educación en esta pandemia fue muy interesante y ya lo comentaré un poco más adelante. Gracias. Sí, gracias, Aurora. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Bueno, yo creo que, tomando un poco de lo que comentaron tanto Gaby como Sara, la pandemia nos trajo o nos evidenció una discusión que quizás ya estaba sobre la mesa, pero no estaba tan intensa como se puso sobre la mesa, que es lo que se refiere a la necesidad de diseñar con perspectiva de género. Y cuando tú ves, ¿a qué se refiere esto de perspectiva de género? Bueno, es una manera de conceptualizar que las necesidades que tenemos los individuos no son homogéneas, sino que son muy diversas. Y desde ahí estamos hablando no solamente de mujeres, sino de personas con discapacidad, de personas de minorías y otro tipo de grupos vulnerables. Entonces, esta reflexión salió y se puso más de manifiesto porque se hizo más evidente que la manera en que tenemos diseñadas las ciudades, pues no está preparada, deja tú para la pandemia, para atender o para resolver de manera adecuada las necesidades de un grupo no homogéneo, así lo voy a poner. Entonces,
Estamos ahorita pues en nuestras casas y sí, es verdad que el grupo de mujeres ha sido el mayormente afectado, no lo digo así, hay mucha estadística al respecto en cuanto a pérdida de empleo, en cuanto a violencia intrafamiliar, en cuanto a una serie de ¿cómo se dice?, de fenómenos que se dispararon debido al estrés, a lo mejor al propio encierro, a que el espacio no estaba hecho como para que ese tipo de fenómenos se contuvieran. Entonces, se nos vinieron mucho muy encima, y entonces ahorita todos tenemos sobre la mente pues que tenemos que ver ahora cómo diseñar. Entonces retomo un poco de lo que comentabas tú en cuanto a algo que había dicho Sara en otro foro, no lo menciono ahorita, en cuanto a que las ciudades son dinámicas. En este momento, pues tenemos que, yo observo que muchas de las cosas que se sugieren como soluciones tienen que ver con asumir que ya existe un rol de género muy predeterminado. O sea, la mujer tiene que ir al súper y la mujer tiene que ir a la farmacia, ergo, pues entonces tenemos que tener una farmacia cerca, un súper cerca, porque como tienen que cuidar a los niños, tienen que hacer. Pero quizás esta idea vaya a evolucionar con el tiempo, y se los dejo así como una cuestión así de reflexión, en la medida en que culturalmente vayamos evolucionando en esos roles. Y entonces la ciudad pues tiene que funcionar ahorita y tiene que funcionar después. Y tomo un poco de lo que dice Gaby, tiene que ser más flexible, más mixta, más pensada de otra manera, porque a lo mejor en el futuro pues ya no se carga tanto la balanza en cuanto a que la atención la deba asumir solamente la mujer, y tengamos entonces pues otro tipo de evoluciones. Entonces me quedo con las ideas: flexible, ciudad dinámica, ciudad no homogénea, como las ideas quizás más importantes que creo que deberían de estar presentes en cualquier diseño que hagamos. Sí, es verdad esto de que las políticas, los programas, los instrumentos de planeación partan de que la feminización de los cuidados, cuando es la raíz que hay que cambiar, ¿no? Es la estructura que hay que cambiar, que haya un reparto equitativo de las tareas de los cuidados entre hombres y mujeres, y también por grupos de edad, ¿no? Este asunto de que son las abuelas las que cuidan a los nietos, etcétera. Entonces ahí la propuesta siempre ha sido, desde quien estudia los cuidados, hacer este equilibrio entre el Estado, el mercado y la configuración distinta al interior de los hogares de quienes deben ser cuidados, para que haya servicios, se ofrezcan servicios, infraestructuras, pero siempre con esa participación de los actores público-privados, ¿no? Sí, yo creo que ese es un punto muy interesante que me gustaría retomar un poco más adelante, pero Dolores Franco, por favor, tú que tienes muchísima experiencia como consultora en Naciones Unidas, en todo lo que tiene que ver con plasmar ya en instrumentos de ordenamiento territorial, de movilidad, en marco normativo de movilidad, etcétera, ¿qué nos puedes comentar? Carmen, evidentemente lo que menciona Aurora me parece un punto toral, ¿no? Efectivamente, creo que tuvimos un antes donde nosotros pugnábamos, y ahí una líder fundamental en este tema fue la subsecretaria Topelson, cuando impulsábamos esta reforma urbana. Pero esta reforma urbana en este momento, en este escenario de pandemia, esta reforma urbana tiene cara de mujer y lo tenemos que reconocer, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nos encontramos ahora? Efectivamente, ya dimos un salto y tuve la oportunidad de apoyar en SEDATU la elaboración de un lineamiento simplificado para la elaboración de estos nuevos planes y programas de desarrollo urbano, que partían de algo muy abstracto que establecía la nueva agenda urbana, que era poner en el centro a la persona. Y poner en el centro a la persona se leía bien en el discurso de una declaratoria a nivel global. Pero ¿cómo se traducía esto en una política pública real? Y en eso el gobierno de México fue un líder y ha sido un líder en la materia en nivel América Latina y a nivel global, en el sentido de decir: esto se desmenuza de esta manera a través de estos instrumentos metodológicos que te permiten a ti, gobierno local, poner en el centro a la persona.
Pero cuando hablamos de poner en el centro a la persona, sí, poner en el centro a las personas, mujeres, con sus necesidades no homogéneas, como bien comentó Aurora, a los niños y niñas, a las personas con algún tipo de discapacidad. Pero recapitulando un poco, ¿hacia dónde vamos? Con esta meta tan agresiva que tiene el gobierno de México de reformular por segunda vez en la historia de México la planeación, con esta producción masiva de planes y programas, ¿hacia dónde estamos yendo? Estamos yendo a una etapa de gestión y de implementación donde sí o solo sí se tiene que planificar con las mujeres. Y en esto retomo ahora sí que un mantra feminista: nunca más sin nosotras, y la metodología Cihuatl de mismo Sedatu lo retoma. Pero ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos cerrar las filas en torno a esos instrumentos y dar un paso adelante, porque la planeación sin nosotras ya no es una opción. Gracias. Sí, es bastante interesante porque esta meta de que hablaba el secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, de los 500 programas de ordenamiento urbano y territorial locales como meta de la administración, pues sí, suena pertinente, pero ¿cómo se hace transversal todo el asunto de la inclusión y de esta diversidad de la vulnerabilidad y que es tan heterogénea en nuestro país, ¿no? No sé, me imagino la realidad ahorita de la región que va a ser impactada por el Tren Maya y las ciudades fronterizas en el norte. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se teje esto de que haya medios para la inclusión en la planeación desde las consultas hasta los indicadores, hasta la parte técnica, y que de verdad sea pensada en todas estas diversidades y estas vulnerabilidades? No sé qué nos quieras decir al respecto, Perla. Yo creo que tú tienes mucha experiencia también en la escala barrial y trabajando a pie de calle con la gente. También esa es una experiencia bastante importante. Y muchas gracias por considerar, porque yo justo escucho todo lo que dicen, que es valiosísimo, pero yo estoy del otro lado, es decir, desde la perspectiva bottom-up, desde los ciudadanos, que sobre todo que vivimos en la periferia o espacios que nunca son considerados, ni siquiera para un presupuesto, para un proyecto estratégico. Entonces eso nos toca a las ciudadanas, ¿no? Tratar de traer la atención, el presupuesto, la política pública, si es que la hay. Yo específicamente me concentro mucho en el espacio público y sobre todo en esta pregunta inicial que detona cosas, Carmen, sobre todo qué pasó, si la pandemia nos va a permitir escenarios de inclusión o de transformación. Yo que llevo prácticamente 10 años evaluando el espacio público y que de hecho tengo una metodología que tiene que ver exactamente con la inclusión de los actores sociales del territorio, sin que necesariamente seas una organización, sino una ciudadana a pie que conoce tus derechos, que conoces cómo va la política pública, cuánto se gasta en tu territorio, sobre todo si tu territorio es clientelar. Imagínate todas esas cosas que pesan sobre tu territorio y que dices, órale, pues estoy en Ciudad de México, no estoy en la burbuja y no llegan esas bonanzas, sobre todo en espacio público. Entonces, en un escenario pandémico que sabemos que respiratorio, que sabemos que va a seguir sucediendo, pues desde mi experiencia tratando de inclusive de traer presupuesto para mejor una banqueta que de hecho era un entorno escolar en una vía pública, que en una vía primaria, que ahí empieza la confrontación, que a quién le toca, todo ese tipo de cosas. Pues además los procesos ciudadanos son larguísimos y que si de repente no tiene la asamblea o el congreso dinero, tu delegación lo gasta mal y entonces ahí vas con los desarrolladores inmobiliarios para ver si una medida de integración llega. Entonces todo este tipo de cosas que creo que sí se deben ver más allá de la consulta, sino consultar a las mujeres. Y entonces en ese sentido, como sabemos que se va a seguir repitiendo específicamente las pandemias respiratorias, que en realidad es que hacen inclusive que el espacio público sea un riesgo de muerte, imagínense cómo vimos cómo la ciudad se empezó a gestionar algunos lugares emblemáticos totalmente cerrados y bueno, algunos espacios como los que tenemos en una colonia emblemática como la mía de casi 100 años, que nació urbanizada, pues sabemos que era en verdad un lugar para desahogar
la cotidianidad de las mujeres, de sus hijos que estaban aquí en nuestras colonias. Entonces, en ese sentido, yo sí voy a seguir apelando a que podamos hacer crecer el espacio público, sobre todo para, no solamente, también hablar en positivo, es decir, que los espacios nos provean de satisfacción, de salud, de seguridad, y sobre todo y también empezar a generar escenarios de gestión desde las mujeres, considerando el territorio. No me quiero prolongar más, pero sí quiero decir que dejemos de hacer esa disputa, que los gobiernos asuman que en verdad es que los espacios sí deben crecer para la satisfacción, lo digo, para la pandemia, pero sobre todo en esta idea de, por ejemplo, yo tengo un gran conocimiento de mi territorio, y evidentemente aquí ya lo he mencionado, pero las plantas bajas activas, sobre todo en alcaldía como Gustavo Madero, que nos caracterizamos por tener toda esta equipamiento social, hospitales, o todos estos hospitales de alto nivel, ¿no? Que no solamente proveen, de hecho, esta banqueta que les cuento, que está cerca de este equipamiento, pues una banqueta tiene una implicación metropolitana. Entonces, creo que en ese sentido se tiene que reconocer todo lo que la ciudad le brinda en cuanto a servicios sociales a toda la población, y en ese sentido yo sí creo que debería existir una compensación en todo eso, de todo esto que brindamos a la ciudad. Y creo que a veces eso no se reconoce. Entonces, sí quisiera como poner esta puntualidad acerca de la gestión de las mujeres. Gracias. Oh, gracias a ti. Sí pensaba en estos, cuando te escuchaba, pensaba en estos procesos de gobernanza local y de trabajar estrechamente con los vecinos, con todo el mapa de actores sociales que hay y que van transformando los espacios inmediatos, ¿no? Los entornos inmediatos y todos estos grandes movimientos que hay. Digo grandes porque si los vemos de manera global, pues están en todos lados, ¿no? Están en Xochimilco, están ahorita en el asunto de Cuemanco, están en el proyecto Estadio Azteca, están en Torre Mítica, el pueblo de Xoco. Ahí está todo, ¿no? Y finalmente esto nos hace pensar en la ciudad como un ente político, porque no hay política pública sin política, aunque nosotras estemos quizá más en la parte técnica, pero vamos llevando la parte política también, la vamos trabajando, vamos haciendo cabildeo, vamos conociendo muchos actores. Y en ese sentido me gustaría que ustedes me hablaran desde su experiencia, ¿cuál es la participación de las mujeres en la definición de los procesos urbanos dentro de esta parte política de cabildeo, de gestión? ¿Cómo ha sido para ustedes? ¿O cuáles son ahí las cosas que tenemos que empujar más? A mí me gustaría entrarle a ese tema, ¿no? A la ciudad como ente político y desde esa perspectiva de las mujeres. No sé si Sara nos quieras abrir la puerta a ese tema. Sí, por supuesto. Mira, cada vez más es evidente la participación de las mujeres en todo este cabildeo por la ciudad. Y lo hemos visto, así como lo mencionó Perla, que las mujeres conocen mejor su barrio, como ella conoce mejor su barrio, porque nosotras somos las que los caminamos, la que llevamos a los niños, y no hemos usado algunos instrumentos sutiles que serían, así que apuntan a por qué nos deben oír. De la población de nuestro país, que hoy somos 126 millones de habitantes, el 74% son mujeres y niños. Es decir, ya casi llegamos a 3/4 partes de la población que somos mujeres y niños, que somos los que usamos el espacio público, que somos los que usamos el transporte público, que somos los que usamos las calles y las banquetas, que no están diseñadas para nosotros. Entonces, tenemos que armar este discurso a partir del peso específico que tenemos en el uso de la ciudad. Porque también si analizamos el transporte público, que nosotras lo usamos las mujeres mucho más que los hombres, porque si hay un automóvil en la familia, pues lo usa el hombre. Y la mujer se mueve en transporte público y lleva a sus niños en transporte público. Y resulta que en nuestro país hay, y sí apunté el número, hay
34 millones de automóviles en todo el país. ¿Saben cuántos transportes públicos hay? 900 mil. Es absolutamente absurdo, porque además solo el 30% de la población se mueve en automóvil y el otro 30% se mueve a pie y el restante 40% se mueve en transporte público. Entonces le invertimos lo menos a donde la gente se mueve más y eso lo podemos promover definitivamente las mujeres. Debemos intervenir en el diseño del espacio público y sobre todo, como alguien mencionó, de las banquetas. Traten de caminar en una banqueta con una carriola y un niño. La señora que tiene una carriola donde va un niño y el otro lo lleva de la mano. No cabe en la banqueta. Tendrían que estar diseñadas para las necesidades y, como decían, y poner al centro del diseño al ciudadano. ¿Cómo ponemos al centro del diseño al ciudadano? Haciendo ver que cuando el ciudadano tiene esas facilidades, o esa, la ciudad es mejor, porque necesitamos ciudades mejores, diversas, y lo que yo llamo la ciudad cercana. Sí necesitamos tener cerca el espacio público y la farmacia y los abarrotes y el kinder, y el transporte público, que no caminemos más de 500 metros a una parada de transporte público. Es decir, esta ciudad cercana es el futuro y yo creo que ya está muy, muy manejado. Las mujeres nada más debemos prepararnos más hacia un discurso más político, que pese más políticamente. Y para eso no es suficiente que hablemos las que estamos en el medio, que sabemos los problemas y las posibles soluciones de la ciudad. Tenemos que invitar a todas nuestras colegas que trabajan, que padecen exactamente lo que estamos diciendo. Si sumamos a las mujeres que trabajan, que usan el transporte público, que necesitan tener todos los servicios cercanos, sería buenísimo. Y la ciudad va a tender a ser una ciudad cercana, porque aunque comencemos a compartir roles con nuestros maridos, ellos también van a querer una, o con nuestros compañeros, por no decir maridos, los hombres también van a querer tener una ciudad cercana. La disfrutan tanto o más que nosotros. Entonces, sí tenemos que argumentar, instrumentar colectivos que puedan incidir en las políticas públicas y su diseño desde colectivos de mujeres, y por qué no sumamos a los niños, hablamos por ellos, y entonces nos volvemos en el 75% de la población. Gracias, gracias, Sara. No sé, Aurora, antes de que te vayas a tu reunión, por favor, cuéntanos esta parte, esta dimensión política de la ciudad, y ahora que vas llegando de Qatar y estas diferencias culturales sobre la participación de las mujeres en los procesos, en las decisiones, en la configuración de las ciudades, ¿cómo es? Cuéntanos. Mira, déjame, voy a retomar un poquitito nomás antes de contestarte esa pregunta, un poco de lo que comentó Perla, porque yo coincido muchísimo con la idea que está comentando ella en cuanto a centrarse en el espacio público. Sí. Ahorita nosotros tenemos una circunstancia que es mucho más complicada, y se lo decíamos a la gente allá de Qatar, que tiene que ver con el ingreso promedio de nuestra población. O sea, si tú sabes, el 75% de la población pues gana menos de 4 salarios mínimos y eso dificulta pues el acceso a soluciones de vivienda. Entonces, cuando pretendemos regular quizás todos los ámbitos, la vivienda, el espacio público, de repente hacemos inaccesibles este tipo de o soluciones, o sea, la volvemos una solución ideal, inalcanzable. Es ideal, pero es inalcanzable. Entonces, yo creo que la línea de enfocarse en el espacio público y mostrar más flexibilidad en lo que tiene que ver con el espacio privado, en cuanto a que pudiera ser más usos mixtos, otro tipo de elementos o más adecuado a la necesidad particular, pudiera darnos una línea de trabajo por ahí que nos ayudara, una línea de pensamiento para tratar de atender el enorme reto de la vivienda. Pero en cuanto a lo que me preguntas de la participación, fíjate,
que en el caso nuestro le hemos metido muchísimo al tema de organizar las asociaciones vecinales. ¿Por qué? Porque estamos bien convencidos y le llamamos sostenibilidad social, porque estamos bien convencidos de que es bien difícil desde un escritorio o desde un puesto de gobierno o desde la academia o desde el espacio que me quieras decir, identificar todas las necesidades que un proyecto va a tener desde que se lanza y con el paso del tiempo. Pero si logras hacer entes que sobrevivan, que los organices, que hagas la estructura operativa, nosotros estamos convencidos que esos entes se convierten en gestores de sus soluciones locales, porque las soluciones locales pueden ser tan diversas como es nuestro país. Entonces, le hemos apostado mucho. Yo no veo, por ejemplo, en un Premio Nacional de Vivienda que premien la sostenibilidad social. O sea, estamos muy enfocados en el edificio, en el... ¿verdad? Sí, pero ¿y la solución? Y nosotros hemos documentado, desde que iniciamos con este modelo, proyectos donde sí pudimos instrumentar toda la propuesta social, toda la propuesta comunitaria al 100, otras donde la pudimos instrumentar al 80, al 70, en diferentes niveles. Hemos ido haciendo un tracking de los precios, de los valores de las viviendas, y el valor de la vivienda donde hemos instrumentado al 100% nuestra propuesta es significativamente mayor. Te estoy hablando de plusvalías muy superiores a lo que pudiera tener una persona si tiene el dinero en el banco, o lo tiene en el Infonavit, donde me lo quieras poner, o se compra otra cosa. Pueden ser, llegar a ser hasta 30%, 20%, 30% por año, lo cual es muy alto. Quiere decir que tiene un mueble y al año, a los dos años, lo puede vender y recuperar una inversión y si lo quisiera hacer. Pero quiere decir que el lugar es deseable en primera instancia, por eso toman ese valor y son lugares que se han venido mejorando con el tiempo. No tanto por nosotros, nuestra planeación estuvo a lo mejor básica, bien, sino porque se ha ido enriqueciendo a través de la participación. Ya por último, lo que decías de Qatar, me llamó mucho la atención ver una ciudad tan bonita, tan preciosa, tan grandota, tan así, pero no la sentía amigable con el peatón, no la sentía amigable, no la sentí con sombras, no vi que hubiera espacios. Entonces me pregunto hasta dónde habrán participado las mujeres en el diseño de esos proyectos, porque son así de poder, pero no la sentí así, pero bueno, es opinión muy personal. Y bastante interesante, me imagino que se siente el poder masculino en el diseño, ¿no?, del espacio público. No sé si Dolores nos quieras reforzar este tema de la participación política de las mujeres, sobre todo en esta parte de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial. ¿Cómo se ha dado? Sí, Carmen, efectivamente, has preguntado algo que creo que es sensible para nosotras y a título, ¿no?, ahora sí que de las colegas que están aquí representadas, efectivamente, ¿no?, creo que ha costado trabajo abrir los espacios y los hemos abierto con capacidad y con profesionalismo, porque efectivamente estamos en un sector ahora sí que masculinizado, ¿no?, donde se centra la toma de decisión mayoritariamente en hombres, y que al paso de demostrar la capacidad, la fuerza y, por supuesto, las propuestas, hemos logrado abrir estos espacios donde hemos contado con secretarias de Estado, subsecretarias, ¿no?, que nos ha permitido incidir en la agenda. Entonces, evidentemente, resultaría fundamental seguir trabajando y seguir impulsando estos liderazgos femeninos, ¿no?, que logren permearse en los diferentes ámbitos de toma de decisión para seguir incidiendo en la agenda. Si me dices, resulta prioritario en estas etapas preelectorales seguir comunicando la importancia de esta agenda, lo relevante que resulta incluso para convencer, motivar y movilizar el voto, ¿no? El decir, yo como mujer quiero una ciudad de esta manera. Y tú como candidato o candidata deberías de tener la capacidad de generarme una propuesta que resuelva mis necesidades urbanas antiguas y las nuevas
que emergieron a partir del escenario de pandemia, porque probablemente el estilo de vida que teníamos antes de la pandemia no regrese. Entonces, me parece que es ahí donde el agruparnos como mujeres resulta relevante, ¿no? Particularmente, yo me encuentro en este momento impulsando con muchas mujeres muy talentosas esta agenda de equidad en el colectivo de 50+1, donde estamos reconociendo la importancia, uno, de sumar esfuerzos y dos, de seguir impulsando los cambios en la agenda política que se requiere. No puede ser sin nosotras, pero nosotras tenemos que dar este paso adelante para definir el cómo, porque sí sabemos cómo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Dolores. Sí, efectivamente hay una parte de representación política en las cámaras, en los congresos locales, en donde yo no sé si la agenda urbana realmente se está trabajando con todos estos temas que estamos hablando aquí, si realmente hay una conciencia en qué punto estamos cuando hablamos de crisis de cuidados, de la economía, del desarrollo inmobiliario, de las rentas, de la seguridad patrimonial, y no sé si realmente está ahí en esos espacios formales de representación política, como son el Congreso, los congresos locales y el Congreso de la Unión, si realmente se están apropiando de estos temas. Me queda claro que en movilidad específicamente sí hay muchos avances, ya está ahí la ley general de movilidad, una ley nacional que ya era muy, muy importante que se aprobara, y de seguridad vial es un paso. Yo no sé si realmente se va a transversalizar la perspectiva de género en ese tema, pero bueno, ahí de repente parece que hay unos temas que tienen más peso de la agenda urbana en esos espacios, ¿no? Y habrá que poner atención si realmente la paridad también nos está incluyendo dentro de esa agenda. No sé si nos quieras comentar algo, Perla, desde la parte más, más vecinal, más cotidiana. ¿Cómo se da esta representación política? ¿Cómo son las tensiones? ¿Cómo se resuelven para bien de la inclusión? Sí, pues aquí hay muchos operadores políticos, de hecho, que actúan doble, como ciudadanos, pero también a veces como servidores públicos. Entonces eso hace inclusive que a veces se desaliente la participación de las personas. Por ejemplo, esta banqueta que comento, bueno, fue un proceso que yo lo llevé a la academia, que las mujeres nos tenemos que abrigar de todo lo que somos. A veces representar a tus hijos, a los vecinos, la academia, o sea, tienes que jugar con muchas credenciales porque efectivamente te las van a pedir, ¿no? Entonces, en ese sentido, tomó mucho tiempo. Justo ahora traemos un proyecto para hacer crecer un corredor peatonal, que justo está en el Cetrán Potrero, que pues sí tiene relevancia para la ciudad, sobre todo por todas las personas que entran del Estado de México, y evidentemente muchos de los niños que viven en el Estado de México pues ocupan los servicios que tenemos aquí inmediatamente en Gustavo Madero. Entonces eso tiene una implicación de poder incluir obviamente a todas estas poblaciones que vienen de fuera, también obviamente pensar en las poblaciones de los peatones, que sabemos que aunque somos los usuarios más vulnerables de la ciudad, pues dentro de la gama de peatones y la diversidad, pues hay mayor vulnerabilidad cuando pensamos en personas adultas mayores, personas con discapacidad. De hecho, a la Ciudad de México, hablando de perspectivas, o sea, política, que siempre hay que, a veces eso molesta, sobre todo en una alcaldía como la mía, que de repente tengas mayor conocimiento de los actores que tienen responsabilidad por el territorio. Por ejemplo, sabemos que la Organización Mundial de la Salud pues tiene este programa de poder conciliar y adaptar las ciudades a los adultos mayores, ¿no? En ese sentido, sabemos que muchos territorios, muchas alcaldías, municipios pueden levantar la mano y decir, bueno, me gustaría, pero la idea es que nadie se somete a un procedimiento de poder ser evaluado, de poder ser observado. Entonces, en ese sentido, creo que esa política, las mujeres sí tenemos que tener aliadas, así por eso me gusta mucho estar en este tipo de mesas, porque tengo que decirlo, o sea, mi banqueta me llevó a un conocimiento profundo de la ciudad, y creo que si tú no tienes un conocimiento de la ciudad, la verdad es que seguramente vas a quedar
yo sí quiero reivindicar el término de activista, pero regularmente el término de activista sí está como plagado de una serie de emociones pasionales, ¿no? Y a veces queda desestimado el tema del conocimiento. Algo que también quiero poner a la mesa para que después Gaby Quiroga pueda hablar, el tema que creo que es importante, el reto que estamos enfrentando las mujeres en nuestros espacios inmediatos, pero también a nivel ciudad, es el tema de la incidencia y de la prevención, sobre todo porque Ciudad de México, como muchos otros estados, pues sabemos que tenemos esta alerta por violencia de género, que creo que sí es importante pensar en que hay que asignar los recursos presupuestales necesarios para enfrentar esto. Entonces, creo que finalmente empezamos las mujeres con algunos pasos que ojalá que fueran más ciertos, más certeros, pero sí estamos enfrentando una dimensión donde las mujeres son violentadas, donde sabemos que está como normado y hasta a veces las propias mujeres no sabemos cuando estamos siendo violentadas. Entonces, me parece que este tipo de mesa sí nos permite como empezar este debate, pero también que nos acompañen los hombres entendiendo o asumiendo también ese rol donde tratar de que ellos también en sus entornos, como por ejemplo como en el mío, en mi entorno político, pues si es de hombres, ¿cómo empezar entre ellos a sensibilizar la causa de las mujeres en la ciudad? ¿Cómo podría ser, Gaby Quiroga, esta armonización entre la escala barrial y la escala ya metropolitana de la participación de las mujeres? Tú, desde tu experiencia en los colegios, que también tienen un empuje político finalmente, ¿cómo ves, cómo podría vincularse estas dos escalas, ¿no? La participación local barrial hasta las grandes decisiones sobre los proyectos metropolitanos. Si me permites un poquito retomar el punto anterior, que era también lo que quería comentar, el tema de la participación de las mujeres activa o no en el tema de ciudad. Decirte que desde el punto de vista de la experiencia en la Ciudad de México, estudiando los fenómenos y además entendiendo que esta ciudad, después de la pandemia, ha dejado muchas mujeres solas, porque además la mujer tiende a vivir un poco más, estadísticamente hablando, y ahora con el tema del COVID, el 62% de los adultos de 64 años y más, varones, pues tendieron a dejar este mundo, algunos de ellos. Entonces, sí tenemos ahora mujeres solas y eso deberá retomarse para varios patrones de ocupación, pero retomando el tema de la participación y de las escalas, poco a poco en los presupuestos, y retomo mucho de lo que comentaba Perla, que tiene razón en el tema de quién le toca la banqueta, pero quién le toca la barda, pero quién le toca la iluminación, el agua. Este tema de los roles en el tema presupuestal es muy importante. Y sí decirles que estadísticamente también, por ejemplo, un presupuesto que es muy, muy buscado y trabajado por mujeres en la Ciudad de México es el presupuesto participativo. Prácticamente el 72% de los proyectos que se presentan son de mujeres, son impulsados por mujeres, ya sea con un enfoque técnico o con un enfoque pues, de participación. Esto ha venido incidiendo también en que los mismos, al momento de aplicarse, tengan un tema de seguimiento y un tema de preocupación, no solamente porque se cumpla la política pública, sino porque se le dé continuidad y que el gobierno local, federal, estatal, que le toque, tenga una posibilidad también de mantenimiento en el tema. También otro proyecto, otro escenario en donde ha participado más la mujer ha sido en la cobertura de espacios públicos, ya en la extinta Autoridad del Espacio Público, todos los proyectos, o la mayoría de los proyectos que se generaron, el 75% también eran definidos y eran cuidados, vigilados y participados por mujeres. Evidentemente porque había un tema que ligo con el anterior, con un tema de bajar o buscar bajar la incidencia delictiva en aquellos espacios en los que nos sentimos vulnerables, que es la calle, es el parque, es ir a hacer alguna actividad en donde sabemos que podemos tener un tema de incidencia delictiva. Entonces, estos dos escenarios y también desde la perspectiva muy reciente en el tema de la introducción de políticas públicas, por ejemplo, en la intervención de escuelas públicas, últimamente también las figuras de CEAPS,
que son las comisiones educativas de administración participativa, la mujer es el 80% o la figura de la mujer, la directora, la madre de familia, es quien está interviniendo en estos temas. Entonces, lo que quiero decir es que poco a poco estamos tomando más incidencia. Lo que sí hay que decir, debemos de darle una continuidad. Es decir, alguien en los barrios, ahorita hablaban de Gustavo Madero, que lo conozco bastante bien, pero también, por ejemplo, en Iztapalapa, la que batalla por el agua, la que batalla por la tenencia de la tierra es la mujer. Por lo general, la primera que quiere un título de propiedad es en el escenario de la familia, es la mujer, porque sabe que si le va a tocar a lo mejor vivir más, se va a quedar con el problema cuando no hay un tema de título de propiedad. Entonces, creo que la intervención en política pública ha tenido ya una mayor incidencia. ¿Cómo generamos que estos modelos puedan ir del pequeño parque de barrio que acabamos de comentar hasta el tema metropolitano? Bueno, también decirles que ahorita en el pasado o en la pasada consulta del Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, viendo la estadística, una parte importante de las propuestas y de los foros de consulta hubo participación de las mujeres. ¿Qué pedían? Evidentemente el tema de transporte. No debemos olvidar que la Ciudad de México, si tuviéramos que alimentar únicamente a los 8,9 millones de habitantes, podríamos tener una posibilidad, pero somos una cuenca y somos una zona metropolitana que recibe casi 10 millones de habitantes del Estado de México y de otros estados. Entonces, estos fenómenos metropolitanos han hecho que también vayamos buscando una incidencia y un capítulo en cada uno de estos instrumentos, como el Programa General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Plan ahorita de la Ciudad de México, el Plan General de Desarrollo, que tiene un capítulo transversal con el tema de inclusión de la mujer. Entonces, creo que estos elementos, con una métrica y un indicador, permitirán ir generando cambios en el día a día, que eso es lo importante, si no se quedan en letra muerta. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Nos dejas pensando en esto, en estas vinculaciones de lo macro y lo barrial. Me parece que Aurora, ya te tienes que ir, pero sí nos gustaría escuchar tu visión global de lo que hasta ahorita hemos comentado aquí, por favor. Miren, como para cerrar, quizás tres ideas generales y bueno, quizás tratando de resumir algunas cosas. Este tema de desarrollo urbano con perspectiva de género para mí es una especialidad. Es algo que hay gente a la que le he estudiado mucho y que es importante seguirlo comprendiendo, en la que las mujeres como principales afectadas, con intuición, con conocimiento de causa, porque somos afectadas, podemos aportar porque estamos viviendo el tema en viva voz, pues en tu propia piel, o sea, no es lo mismo en otros temas, pues tú lo sientes y quizás no todas aquí somos expertas, pero hemos vivido y tu sentido común pues te dice y te muestra guías en cuanto a cómo puedes optimizar situaciones para que logremos mejores espacios o mejores ciudades. Esta es la primera idea y pues en ese sentido sería interesante incluirlas. Siento que como se abordaron algunos puntos de la agenda feminista, porque pues de alguna manera es un tema transversal, o sea, nos pasa por en medio de muchos temas. Y quisiera nomás comentarles que todas las búsquedas feministas que se han traído, algunas tienen ciertos consensos, cierto nivel de consenso, otras no tanto. Por ejemplo, hay mucho consenso en cuanto creo que perdimos a la participación de Aurora. No sé si podamos retomar después, si ella se pueda conectar después, pero
Estaba pensando en estos modelos de proximidad del París de 15 minutos, de las manzanas de cuidado de Bogotá. ¿Hay insumos en México para adoptar algunos de estos modelos de, digamos, que están basados en ideas desde la perspectiva feminista, desde estas conceptualizaciones de Ana Falú, de toda esa escuela del pensamiento del urbanismo feminista? ¿Hay en México posibilidad de adaptar estos modelos? No sé si Gaby los conozca, si nos quieras comentar algo al respecto. Bueno, prácticamente en lo que tiene que ver en diseño con perspectiva, tenemos algunas ciudades y justo en estos días vamos a platicar con colegas de Puebla, colegas de Aguascalientes. Curiosamente, las ciudades más pequeñas tienen a veces ejemplos de cómo se pueden rescatar espacios públicos, ¿no? En el caso de León, hay un espacio público al borde de una de las zonas emblemáticas más importantes de la ciudad que ha sido intervenido con esta perspectiva de género. En el caso también de Aguascalientes, están haciendo ahorita todo un proyecto cultural de reconstrucción de una zona histórica, además con una perspectiva también desde el punto de vista histórico y patrimonial, con perspectiva, digamos, para integración y regeneración urbana de una de las zonas más descuidadas de la ciudad. Y esto también permite tener una lógica de valor, porque además están revalorizando esta zona de la ciudad. Entonces, estas dos ciudades están teniendo, y también en Mérida, que tuve la fortuna de estar hace poquito, están haciendo una reconstrucción también de vivienda, esto con el tema de dárselo a mujeres que han sido ahorita violentadas, que son viudas, que están solas y que tienen una necesidad real, con un proceso de apropiación bastante interesante y un modelo económico que permite que los sistemas de transferencia de proyectos de plusvalía en la ciudad les permitan la reconstrucción de barrios. Entonces, creo que hay algunos modelos en el país, en ciudades más pequeñas, que pueden irse incorporando. Y bueno, evidentemente en la Ciudad de México se ha buscado, a través de reconciliaciones o reconstrucciones como en la Alameda, en el propio centro histórico, que vaya habiendo también esta perspectiva de recuperación con esta visualización de mejora, sobre todo para el tema de mujeres. Lo dejaría ahorita aquí y más adelante comentamos algunos más. Gracias. Gracias a ti, Gaby. No sé si Dolores nos quieras hablar de estos modelos de proximidad, como lo que plantea París de 15 minutos. ¿Qué tan factible es en ciudades mexicanas pensar en esto, pero pensarlo vinculado a la movilidad de cuidados, a esta cercanía que debe haber a las infraestructuras, a los equipamientos, a los servicios, a la calidad de los mismos y cómo están distribuidos desigualmente en los territorios, ¿no? No es lo mismo las alcaldías centrales de la Ciudad de México que los municipios conurbados. ¿Cómo se vincula esto, esta idea de la movilidad de los cuidados con los servicios de proximidad? ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay salvación para las ciudades mexicanas? ¿Podemos aspirar a esta utopía de planificar con estas ideas? ¿Tú qué piensas? Carmen, justamente cuando detonaste la idea, mi primera reacción fue, yo no sé si debamos adoptar esos modelos, ¿sabes? O sea, honestamente, mi reacción fue decir, necesitamos realmente replantear si esos modelos funcionan para las ciudades mexicanas, si esos modelos realmente satisfacen las necesidades de las personas de las ciudades mexicanas. Creo que hemos demostrado como país, en muchos años el liderazgo en materia de desarrollo urbano lo llevaba, ahora sí que la voz cantante la tenía Brasil, la tenía Colombia, ¿no? Que es un país similar al estado de Chihuahua, y lo resalto, ¿no? Y nosotros parecía que íbamos atrás, tratando de recuperar ese liderazgo histórico que en América Latina había tenido México,
pero a veces un poco a destiempo y a veces tratando de importar estos modelos del extranjero. Yo te diría más bien al revés. Cuando se hizo el lineamiento simplificado para la elaboración de los planes y programas de desarrollo urbano, justamente lo que se quiso demostrar es que en México hay técnicos capaces y tecnología mexicana que se puede producir para resolver las necesidades de cada territorio, reconociendo la diversidad de los mismos y la diversidad de las personas que en ellos habitan. Entonces, yo te diría, sí, son modelos en los que nos podemos inspirar, pero me gustaría invitar a que cada uno de los profesionales que tenemos algo de conocimiento y podemos sumar en esta reflexión, se pudiera analizar cada una de las ciudades mexicanas y viera, a lo mejor, basado en estos análisis cualitativos con los que identificamos qué es lo que las personas necesitan, nos dijeran cómo sí lo podemos hacer posible, pero con la especificidad de cada territorio y de las necesidades de las personas inmersas en ese diagnóstico. Si es que es de 15 minutos, perfecto. Si es que es de 10, perfecto. Si es que es multimodal, que tengamos la capacidad de reconocer que nuestras ciudades son diferentes, pueden compartir problemáticas, pero las soluciones pudieran ser diferenciadas también. Gracias. A mí me gustaría abonar en lo que está diciendo Dolores. En realidad, nosotros vivíamos en ciudades de 15 minutos. Analiza cualquiera de los barrios que se construyeron en México antes de 1950. Si vamos a Santa María la Ribera, si vamos a la colonia Roma, ni qué hablar, a las colonias que se crearon antes de 1950, todas eran ciudades de 15 minutos. Ni hablar que Hipódromo y Condesa y San José Insurgentes, todas. Si tú vas a San José Insurgentes, cada 3 manzanas hay un parque. Entonces teníamos la ciudad de 15 minutos. Esto se nos desbordó en la década de los 50, cuando comenzó una política de expansión de las ciudades. Y esto comenzó con prohibir la construcción de vivienda en el Distrito Federal, e irnos a la periferia porque aquí no se podía construir vivienda, y construir lugares que en sí fueron un experimento muy importante, pero expandieron la ciudad como ciudad satélite. Entonces nos enfrentamos a un fenómeno totalmente distinto, que en esos sitios es donde se requiere un mejor equipamiento. Y eso lo podemos llamar el desarrollo urbano con perspectiva de género. Cuando a mí me preguntaron, cuando entré como subsecretaria en 2007, ¿cuál sería una acción, una sola, que pudiera hacer en las ciudades de México, en todas, para que fueran mejores? Fue la creación del programa Rescate de Espacios Públicos, porque para mí el espacio público es el corazón de la ciudad, es donde vibra la ciudad, donde vivimos hombres, mujeres, niños, donde hay esta convivencia y esta convergencia. Si hacemos espacios públicos de calidad, se vuelven espacios seguros. En la época que hicimos el programa de rescate de espacios públicos, una de las mediciones de si el espacio funcionaba o no fueron las mediciones de niveles de inseguridad. Si, cuando construíamos un espacio público, no importa cuál, si fuera un parque de juegos de niños, una cancha de fútbol o de fútbol 7 o de voleibol o lo que fuera. ¿Saben quiénes se hacían cargo del espacio? Las mujeres. Los hombres no se involucraban tanto, pero las mujeres participaban del espacio y lo defendían y se volvían espacios muy seguros para que jugaran sus hijos chiquitos o grandotes, desde los de 2 años o más chiquitos hasta los de 17, 18, como tenían alguna actividad física importante, ellas defendían los espacios. Bueno, claro que habían las conductas no deseables de aquel que llevaba y rompía los focos,
pues las señoras al día siguiente estaban con el presidente municipal, repónganos los focos porque si no perdemos seguridad. Es decir, una manera de involucrar a las mujeres es precisamente hacerlas partícipes del espacio público. Y nuestra ciudad había sido una ciudad siempre de distancias pequeñas para lo cotidiano y distancias más largas para lo que no era cotidiano. No podemos tener una universidad en cada barrio, ¿eh? Está bien que haya una o dos o tres distribuidas. Hay servicios que no se pueden repetir tantas veces, pero hay otros que deben estar en el barrio. Y esto nos lleva al tema que yo quería tocar, que no hemos tocado mucho y en el cual la perspectiva de género es muy importante, que es el transporte público. Hasta hoy, el transporte público y los ingenieros viales manejan recorridos que se llaman origen-destino, pendulares. Así se mueven los hombres, van del trabajo a su casa, o de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Es un movimiento pendular. Las mujeres nos movemos poligonalmente, porque vamos del trabajo a dejar a los niños a la escuela. Y de la casa a dejar a los niños a la escuela, de dejar a los niños a la escuela al trabajo. En la hora de comida del trabajo vamos a la farmacia o a comprar el zapato del niño o a hacer otras actividades. Luego regresamos a la escuela por el niño y luego puede ser que lo llevemos al dentista o lo llevemos a la clase de lo que tome o lo llevemos a otra cosa y después lleguemos a la casa. Entonces, los sistemas de transporte no pueden ser origen-destino. Deben tener todas estas transversalidades para darle posibilidad al movimiento poligonal. Entonces, hay mucho que hacer en lo que debemos participar las mujeres. Y sí, son las mujeres las que han hecho cambios muy importantes en el espacio público. Me sumo a lo que dijo, ahora no recuerdo quién, sobre los espacios públicos donde participan las mujeres, creo que fue Gaby. En Tijuana rescatamos un corredor verde que las mujeres fueron las que dijeron qué actividad en cada zona del corredor. Lo mismo hicimos en Chetumal. En Chetumal rescatamos varios espacios y eran las mujeres las que decían qué actividad. Bueno, entre esas actividades, y esto como anécdota para que nos riamos, me dijeron que querían una cancha de cachibol. Y yo dije, me cachis, nunca he oído qué es una cancha de cachibol. O sea, estudiarle, ¿no? Debe haber. Sí, es una cancha de voleibol para adultos mayores donde cachan la pelota en lugar de rebotarla, por eso se llama cachibol. Y fueron las mujeres las que siempre estaban al frente de estas iniciativas en materia de espacio público. Y ahora tenemos que estar al frente de la evolución, del cambio, de la dinámica de la ciudad para tener ciudades diversas. Y yo no le llamo de 15 minutos, le llamo la ciudad cercana, que es lo mismo, que tengamos todo cerca de nuestras viviendas. Gracias. Gracias a ti, Sara. Bastante interesante porque si hay algo innovador en el estudio de las ciudades es esta diferenciación que hay de los trayectos entre mujeres y hombres o personas cuidadoras en este asunto de la movilidad de cuidados y del reparto modal, quiénes son quienes utilizan más el transporte público y caminamos y los trayectos interbarriales. Y creo que ahí hay muchas claves para ir pensando en la inclusión en términos de grupos de edad, de origen étnico, de clase social. Yo quiero hacerles un comentario sobre esto de la movilidad. ¿Quiénes son los más vulnerables en la ciudad cuando hablamos de movilidad? Porque vi a una mujer indígena migrante que no hablaba español, hablaba muy poco español, que venía cargando su mercancía, supongo, para vender, y no sabía llegar al metro. Entonces, no podíamos entender cuál metro quería llegar y tampoco le podíamos explicar tan fácilmente cómo hacerlo. Entonces, eso me dejó pensando, ¿quiénes son los más vulnerables en la ciudad? Yo pienso que ahí tenemos una muestra muy clara de hacia dónde tenemos que ir pensando
y qué soluciones dar, porque parece nada más un discurso que suena bien, pero a la hora de pensar en el cómo, en cómo diseñar intervenciones, ahí es donde empieza uno a pensar en muchas variables, en que no hay mucha información, en que tenemos que hacer investigación cualitativa desde abajo, no nada más cartografías, indicadores estadísticos, sino que hay que meternos a las entrañas de lo relacional, ¿no? De lo social, lo relacional. Entonces, no sé cómo lo veas tú, Perla, que tienes mucha experiencia en esto. ¿Quiénes son los más vulnerables en la ciudad, en esa escala, en ese día a día, en lo cotidiano? ¿Y cómo pensar una ciudad que los incluya desde acciones prácticas y muy concretas? Sí, gracias por darme la voz. Justamente lo quiero vincular esta pregunta con el tema que habías propuesto anteriormente acerca de la adaptación de modelos. Bueno, ya sabemos que está la conocida multicitada pirámide de movilidad, donde sabemos que la prioridad son los peatones, pero dentro de los peatones hay gran diversidad de peatones, porque precisamente somos las personas, ¿no? Bueno, lo sabemos, los adultos mayores, personas con discapacidad, personas con movilidad reducida, personas pequeñas, etc. Pero precisamente en esta idea de la adaptación, digo, yo tengo rastreado el espacio público pues más significativo en Ciudad de México, en esta idea de buscar el santo grial, cuál podrá ser esa huella que nos lleve a la ciudad prometida. En ese sentido, yo sí me atrevo a decir, sobre todo pensando en esta población vulnerable, por ejemplo, la Glorieta Etiopía, que de hecho fue reconocida, fue una de las últimas intervenciones que hizo la autoridad del espacio público, porque creo que también hay que reconocer lo que sí hace muy bien la autoridad, y que ganó un premio por la SEDATU por el tema de por sus intersecciones, porque en verdad lo lograron bastante bien. Y hoy nos dimos cuenta en el escenario pandémico respiratorio que la Glorieta funcionó bastante bien en una contingencia. Tuvimos ahí el kiosco de la salud, tuvimos los restaurantes aplicando muy bien el tema de la ciudad al aire libre, o sea, las franjas peatonales bastante bien. De hecho, ahí hay una organización de vendedores donde han contribuido para el entorno, la tengo muy, muy bien registrada. Además es una zona de juegos, o sea, yo pienso que esa debe ser como el referente, y además lo que sí veo con mucha consistencia es que ahí vemos adultos mayores, que no solamente los espacios son de trayecto, sino de estar. Entonces también lo que queremos es ir hacia los aspectos de la sociabilidad, que creo que son lo que nos permite pensar que la ciudad pues es un entorno vibrante, ¿no? Yo siempre quiero apostar hacia allá, y de hecho quiero aprovechar para hacer un comercial, por ejemplo, de mi libro que publicó la UAM, Indicadores de Satisfacción de la Infraestructura Peatonal. Bueno, creo que además, porque parece que todavía eso es un poco, me frustra mucho, porque si vemos los grandes modelos que hacen otras ciudades, Ciudad de México sigue en obra, ¿no? Y a veces en obra bastante mal, reprobada. De hecho, yo tengo así como, yo para generar los indicadores utilicé un marco con mucha certeza, que es la normatividad que tenemos en Ciudad de México, que es vastísima. O sea, no, el Ciudad de México no se debería equivocar en hacer infraestructura peatonal para nada. Y sin embargo, pues nos encontramos, cuando le preguntas a las alcaldías si tenemos más de 15 instrumentos, pues usan algunos muy elementales, y parece que algunos esfuerzos donde ya nos indica cómo sí, pues queda sobrado. Entonces eso frustra mucho, parece que estamos en obra. Pero creo que lo que sí debemos agregar, sobre todo desde los ciudadanos a pie, pensando además en estos usuarios vulnerables, pues es que hay que preguntarles no solo qué necesitan, porque además ya sabemos, no hay que gastar eso. La Organización Mundial de la Salud tiene registrado muy bien cuáles son aquellas características que necesitan los adultos mayores. Pero sí, lo que quiero poner a discusión es que hay que evaluar. Yo creo que hay que evaluar, hay que generar certificaciones. Y, por ejemplo, en este pequeño espacio de Glorieta Etiopía, la investigación que estoy haciendo ahora para el doctorado, que estoy tratando de traer a la luz una nueva desigualdad. América Latina se caracteriza por tener una serie de desigualdades. Pues el tema de la desigualdad peatonal. Porque a pesar de que Glorieta Etiopía, yo la puedo calificar bien, pero ¿qué pasa cuando, y cumple con la normatividad, pero qué pasa cuando toda esta certeza, cuando esta obra ya la están utilizando adultos mayores? Me voy a encontrar detalles que no han sido observados. Entonces me parece que eso es un rasgo que podemos empezar a orientar a los usuarios a evaluar los espacios, y además escalar cada vez más para que su satisfacción a tal grado, digo, esto no es nuevo, sabemos que muchas ciudades lo hacen, por ejemplo,
en esta herramienta que usa sobre todo Asia, los POPs, la Privately Owned Public Spaces, donde efectivamente hay un intercambio entre la altura de aquellos edificios. A cambio, los edificios pues toman el espacio público como propio, y además de que lo hacen muy bien con el tema de mantenimiento, etc., etc., pues sabemos que cada vez, sobre todo en la experiencia de la ciudad de Tokio, nos dice, por ejemplo, los que a veces no queremos mucho a los fumadores, pues están en una área, y por otra parte tenemos personas que les dicen aquí falta una planta o aquí falta mantenimiento, y creo que eso es lo que sí podemos contribuir los ciudadanos, y sí tendríamos que generar una serie de baterías para que el gobierno esté súper súper atento a todas esas necesidades de espacios específicos. Pero bueno, no quiero prolongarme más, y obviamente también, Carmen, aprovechando que te tenemos acá, pues sí, escuchar un poco de tu experiencia, ¿no? Acerca de cómo tú siempre has trabajado la teoría, que eso también nos ayuda mucho a las mujeres en el aspecto de, por ejemplo, cuando hacemos gestión, qué elementos sí necesitamos para llevarlo a la autoridad, pero también con estos actores que son relevantes para la ciudad, como son los privados, las inmobiliarias, los desarrolladores. O sea, danos un poquito de luz, sobre todo a los que queremos traer pues obra de calidad bien evaluada, y que además podamos pensarla en el largo tiempo, no que se quede solamente como una obra ahí desatendida, Carmen. Voy a aprovechar para hablar un poco de mi experiencia. Digamos que estoy jugando en varias canchas o corriendo en varias pistas, y una de ellas es la asesoría para evaluar el impacto social de algunos proyectos de construcción, sobre todo a partir de la publicación en diciembre de 2019, que pone ahí un instrumento para hacer evaluaciones de impacto social sobre construcciones de 10.000 metros cuadrados o más, y algunas que sean para usos comerciales, de espectáculos, en fin, lo que el gobierno de la Ciudad de México consideró en algún momento puede transformar de manera más contundente el espacio y los entornos. Entonces, realmente es un modelo en construcción, porque si uno ve ese instrumento, para hacer las evaluaciones sociales, pues es algo así como bastante general, ¿no? Hay que tejer mucho, hay que bordar sobre aspectos metodológicos muy finos, porque anteriormente se pensaba el impacto urbano es uno, el impacto medioambiental es otro, y tienen indicadores distintos, uno se refiere a las densidades, los servicios, las infraestructuras y los usos de suelo, etcétera. El otro se refiere a la, digamos, a la disposición de los recursos. Y el social es así como vamos a ver cambios demográficos o cambios en las pirámides de edad y en las actividades económicas. Pero están planteados como tres fragmentos que se hacen separado. Entonces, ese planteamiento está así ahora, y lo que estamos haciendo ahora es tratar de hacer un marco paraguas que pueda integrar esos tres elementos, esas tres formas de evaluar, hablando de hacer evaluaciones, esas tres formas de evaluar cuál es la modificación del hábitat y del entorno de estos proyectos, pero vista transversalmente con todos los indicadores. Es un trabajo bastante complicado en términos metodológicos, porque habrá que ponernos de acuerdo qué es lo que pesa en términos sociales, y que al traducirlo a la parte burocrática y al lenguaje administrativo, ahí es donde hay una gran complejidad, porque las autoridades tienen como una idea de lo que es el impacto urbano y el impacto medioambiental como un paso burocrático, y no como la oportunidad de hacer un estudio que realmente se meta a fondo de cómo se están realizando estas intervenciones, si va a detonar procesos de expulsión de población, si va a modificar las actividades económicas, si va a procurar que el producto que son las medidas de integración urbana y de mitigación realmente van a crear beneficios sociales o económicos para los entornos. Y además hay que hacer otras definiciones. ¿Qué es un entorno? ¿Cuántos metros tengo que tomar en cuenta, ¿no? Aparte, el punto está ahí, ¿no? El de la construcción, el de la torre X, el del complejo comercial B. Pero a partir de ahí, ¿cuál es su radio de influencia? No es tan fácil saberlo a través de lo que hoy
se maneja en el lenguaje burocrático. Pero en el lenguaje más académico y más de investigación, es bastante complejo definir hasta dónde tengo que dimensionar el impacto y, por ende, hasta dónde tengo que aplicar las medidas de integración urbana y de mitigación. Y además, en la parte de género, por eso también me interesaba mucho que habláramos de la parte política y de participación, en la parte de género, ¿cómo se plasman esa perspectiva en las medidas de integración urbana? Realmente hablando de recoger lo que la gente necesita en su idea de ciudad y de las necesidades del entorno y de los servicios y de la capacidad de gestión de los gobiernos locales, ¿realmente se está tomando en cuenta lo que están viendo las mujeres, sobre todo después de que se detonó la pandemia? Entonces, es bastante interesante porque hay que construir indicadores completamente distintos a como se venía haciendo desde hace muchos años. Y luego tenemos el problema de la obsolescencia del programa de desarrollo urbano, que está así como congelado todo para definirlo y para decir, bueno, se tiene que planificar de esta manera, se tiene que dar una obligación al desarrollador de integrar sus medidas de tal manera que de verdad estén contemplando el impacto social, porque no nada más ni la vivienda ni ningún desarrollo es un activo económico, es sociedad, es cultura, es transformación del entorno, son personas que van a ver afectadas sus vidas de manera permanente. Entonces, ese es lo que estamos trabajando ahorita y en distintas fases, ¿no? Una fase es muy, muy burocrática, muy de seguir la línea institucional, y otra es como más libre, más de creatividad académica, más de metodologías, de ensayo y error, de estar checando otras experiencias en otras ciudades. Pero lo que nos debe llevar es medir los impactos de alguna forma, porque la ciudad ya no se puede seguir construyendo bajo la línea de la plusvalía y la rentabilidad. Tiene que haber un límite al extractivismo cultural y ambiental. Entonces, eso es más o menos lo que estoy haciendo, aparte de escribir y meterme en los temas de género y estar en el seminario de Sociología Política de los Cuidados. Pero a mí me gustaría más escucharlas a ustedes, y no sé si podamos retomar ya para cerrar un poco con conclusiones. A mí me gustaría hacerles una pregunta global para que cada uno la conteste desde su experiencia, que es, ¿quiénes son los no incluidos en la ciudad? ¿Quiénes son los que no están siendo abordados como un sujeto histórico por el derecho a la ciudad? ¿Y qué se tendría que hacer para lograr su inclusión? Porque la política pública tiene recursos finitos, no se puede abarcar todo, no hay un planteamiento de pensiones universales, de apoyos para el bienestar social universales, pero realmente la complejidad de las ciudades nos lleva más allá, y entonces hay que priorizar las intervenciones. A mí me gustaría que cada una me dijera quiénes son los más vulnerables, a quién hay que priorizar en términos de inclusión por el derecho a la ciudad. No sé. Bueno, pues si me permiten, porque me voy a tener claro, que... Claro, claro, Sara. Es una pregunta muy pertinente la que haces, y se suma a toda la rica discusión, rica riqueza de ideas que hemos compartido. En mi apreciación, los no incluidos es la población de menores ingresos, la población más pobre. Siempre, casi siempre dejamos esos barrios que se desarrollen como puedan. Pues los barrios informales, que para comenzar no deberíamos de dejar que aparezcan, pero ya que aparecen hay que atenderlos. Lo mejor sería una planeación urbana, y creo que estarán de acuerdo las demás, que incluya zonas, que incluya barrios para la población de menores ingresos, y que les demos la oportunidad de
o autoconstruir su casa, o tener viviendas progresivas, o tener algo más importante todavía, viviendas productivas. Que la vivienda también sea una forma de ganar recursos. Y si nos vamos históricamente a México, la Ciudad de México se construyó así. El modelo del centro histórico era lo que se llamaban viviendas de taza y plato. No sé si han oído hablar de ellas, pero era la parte de abajo, era un taller, o era una tienda, o era algún tipo de negocio, de cualquier tipo. Y arriba vivía la gente, en todo el centro histórico. Las vizcaínas era igual, abajo un pequeño negocio a la calle, y en la parte de arriba las habitaciones. Había otro motivo en la Ciudad de México, que es interesante ver, pero que después se replicó en muchos lugares, y es que somos una ciudad que se inundaba. Entonces era mejor vivir arriba para que la gente no estuviera donde estuviera la inundación. Más bien, tampoco el negocio, pero el negocio es el que estaba en la parte de abajo. Entonces la vivienda productiva y los barrios integrales para gente de pocos ingresos sería estupendo. Y apostarle a algo que es fundamental en la construcción de ciudad, de ciudadanía y de país, que es a la educación. Debemos tener educación de calidad y aspiracional, pues para toda la población, porque es una de las maneras de desarrollo de las de los niños, de las familias, de las comunidades, de los barrios. Mayor educación genera mayores oportunidades. Entonces sí creo que la población no incluida es la población que más sufre en la ciudad y que deberíamos poner nuestros ojos en ellos. Parte de estos programas de autoconstrucción de vivienda y de rescate de espacios públicos y de escuelas bien distribuidas en todos los barrios, de equipamientos y también de de los apoyos económicos, pues debe apuntar a esta población que debemos nosotros abogar porque esté integrada a la ciudad, porque forme parte de la ciudadanía y porque forme parte de las comunidades. Y bueno, pues con esto les agradezco la oportunidad. Yo desafortunadamente tengo que retirarme y me encantaría continuar con ustedes porque las ideas, las propuestas, los trabajos en los que están participando son por demás de una riqueza que estoy segura que van a abonar a que tengamos mejores ciudades, mejores espacios para mujeres, para niños y para todas las comunidades de nuestro país. Gracias. Gracias a ti, Sara. De verdad fue magnífico escucharte hoy. Yo te sigo mucho en tus intervenciones, pero bueno, de verdad ha sido un placer para mí poder hacerte algunas preguntas y que nos compartieras tu experiencia. Muchas gracias, de verdad. Y pues nosotras seguimos aquí unos minutos más para cerrar. Gracias por tu intervención. Y siguiendo con este tema de quiénes son los más vulnerables en la ciudad, a mí me gustaría que Gaby nos comentaras cuál es tu visión de esto, a quién priorizar, por dónde empezamos. Muchas gracias, Carmen. Me sumo a lo que comenta Sarita en el sentido de que la población de escasos recursos, ya comenté el tema del agua, que son los que están en el oriente, el agua llega por el poniente, la batería de pozos funciona de una manera que no distingue código postal, pero bueno, el punto, más bien distingue código postal, el punto es que hay una gran necesidad en los barrios y sobre todo en las colonias periféricas y del lado oriente. Otro rubro de la población, Carmen, que hemos venido estudiando, y para ello ligo los equipamientos, escuelas, hospitales, mercados, y también un poco con el rol que estamos tratando el día de hoy en esta charla,
es la población adulta mayor, las mujeres. Volvemos al tema, ¿no? Las madres de familia, las abuelas, son quienes van, por ejemplo, por los niños a la salida de las escuelas. No hemos gestionado espacios públicos de calidad. Ya lo comentaba Perla con el tema de las banquetas. Ya quisiéramos no solamente banquetas, sino que tuvieran un espacio digno para la espera de los hijos, de los nietos. En el caso de los hospitales, ya tuvimos una charla con alguna organización, porque tampoco tenemos espacios afuera de los hospitales que permitan, en un tema ya no de pandemia, sino en un tema normal, estar esperando noticias de una persona que está en el hospital. Entonces, las mujeres mayores, adultas mayores, son un espacio de oportunidad y una deuda que tenemos para diseñar mejores elementos. El equipamiento, además debo de comentarlo, ha sido un tema que los últimos años, y con mi intervención en el INIFED, hemos estado viendo, y decirles también, por ejemplo, las mujeres, las niñas, al momento de las escuelas públicas, pues son las más vulnerables, tienen el mismo número de espacios que los varones para asistir a los sanitarios. Evidentemente eso no funciona. Y también el espacio, cómo está diseñado, que no es para un tema, pues digamos, de comodidad, de higiene. Y también, si yo me voy ahorita en zonas urbanas y luego me voy a zonas rurales, en donde la mayoría de las niñas indígenas no tiene acceso a la educación, ahorita lo dijo bien Sara, es el principio de la evolución de cualquier sociedad. Entonces, no le estamos dando las condiciones mínimas de aspiración y de igualdad para tener condiciones. Creo que estos rubros y este grupo de población tiene que ser obligatoriamente atendida en los futuros que tengamos para una política pública más integral y, como bien hemos comentado, hacer de esto algo en donde estemos estudiando el fenómeno ya con conocimiento. Ya no necesitamos hacer un tratado. La verdad es que esto se conoce. Es parte del trabajo de cada uno y cada una de nosotros y debe de ser una agenda de mujeres y hombres. Yo en mi paso por el INIFED le comentaba a los ingenieros, arquitectos, compañeros que diseñan las escuelas que esto tiene que cambiar, que tiene que ser un tema de entornos y tiene que ser un tema de entender a quiénes estamos diseñando los espacios, ¿no? En el equipamiento y en otros espacios que creo deberán ser a futuro estructuras urbanas que recompensen y compensen a las ciudades. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Sí, efectivamente, la población adulta mayor es un segmento que está entre las prioridades del desarrollo de toda ciudad, pero principalmente de las ciudades latinoamericanas, donde la tasa de envejecimiento va a ir hacia arriba. También la de fecundidad influye, ya cada vez hay menos nacimientos en zonas urbanas, eso implica una población que va a envejecer, que vamos a envejecer, y bueno, pues ahí viene todo el tema de la vivienda y el acceso a los recursos. A mí me gustaría que Dolores también nos digas, por favor, a quién priorizar y por dónde empezar para hablar de ciudades incluyentes, quiénes son los más vulnerables, tú que conoces varias ciudades del país. Gracias, Carmen. Creo que tanto Sara como Gaby ya han mencionado los grupos que tradicionalmente solemos enlistar cuando te hacen como esta pregunta, ¿sabes? Y que Naciones Unidas los ha reiterado todo el tiempo y que los conocemos y los etiquetamos de diferente manera, ¿no? Pero en realidad la composición sigue siendo la misma. Me parece que tendríamos que ser un poquito más realistas en el sentido de decir, estamos enfrentando una crisis económica global, unos retos, digamos, pues de alguna manera acuciantes en el entorno macroeconómico, en el crecimiento del país, y me parecería que tal vez el nuevo diseño de políticas públicas tuviera que dar un salto más. Es decir, no solamente hablar de estas generalidades de mujeres, adultos mayores, niños, personas con discapacidad, sino justo
justo traer a la mesa este análisis. Cuando tú tienes un recurso presupuestal ilimitado, lo que realmente necesitas es como focalizar en el grupo que debes atender para realmente permitir que la aguja del indicador se modifique, ¿no? Creo que el escenario de pandemia nos está enfrentando a retos innumerables, pero y uno de ellos, sin lugar a dudas, es el tema presupuestal. Entonces, si queremos reenfocar de mejor manera los presupuestos, tendríamos que permitirnos hacer estos análisis más desagregados para identificar otros grupos, como bien mencionaste tú en el tema de movilidad, probablemente mujeres indígenas, sabes, que viven en ciudades, pero ¿quiénes más? Y en realidad es que el mapa es diverso, el mapa es complejo, y eso nos ayudaría de alguna manera a tener subgrupos de atención. Me parece que tenemos que perfeccionar las políticas públicas y que este tipo de análisis justamente nos permiten contribuir como en este sentido. Por un lado eso. Y por el otro, reconocer efectivamente que este es el tiempo de las mujeres, que necesitamos tener esta incidencia en los espacios políticos y de toma de decisión, justamente para capturar mayor presupuesto para las problemáticas más sentidas que tenemos como colectivo. Y tú me dirás, Dolores, por un lado me estás hablando de hacer análisis de interseccionalidad para lograr saber y conocer de manera más detallada cuáles son los impactos y qué grado de vulnerabilidad tiene cada persona en el territorio, pero me estás diciendo que privilegiemos el tema de mujeres a la hora de tratar de posicionar en la agenda política una discusión o una agenda. Yo te diría, es que justo está demostrado que cuando incidimos y dotamos a las mujeres o cuando recuperamos un espacio público para las mujeres, justamente atender este grupo poblacional te permite incidir en la calidad de vida, como bien lo mencionaba Sarita, de niños, de niñas, de personas con alguna discapacidad, de adultos mayores, y esto es algo que de alguna manera le podría dar a cualquier tomador de decisión un tiro de precisión para priorizar dentro de todo el margen y abanico de políticas y programas que se deberían de diseñar para atender las problemáticas urbanas y los retos que enfrentamos post-pandemia en esta nueva reconfiguración de ciudades mexicanas. Cierro ahí mi intervención. Pues como siempre, Dolores, nos dejas con muchas cosas en qué pensar, sobre todo en términos de aterrizar planteamientos, ¿no? Y en términos de política pública, como dices tú, en cosas reales, en cosas que sean factibles, que tengan capacidad para medirse, para integrarse a los presupuestos públicos, a programas públicos. Yo creo que ahí tenemos un reto de cómo la implementación, estamos muchas veces diagnosticando, a veces con datos incompletos y no pensamos tanto en la implementación y de que las administraciones son cortas. Y aunque tengamos estos referentes de los objetivos para el desarrollo sostenible y demás que son a largo plazo, pues finalmente sí cuentan estos periodos cortos en los gobiernos locales y sus desfases, ¿no? Entonces, nos dejas pensando en muchas cosas sobre cómo dar prioridad a ciertos grupos bajo esta mirada interseccional y de lo con bastante precisión tenemos que poner el ojo en dónde podría funcionar mejor, cuántos recursos hay, dónde se impactaría con un mayor alcance, y eso requiere una gran capacidad técnica que no sé si los gobiernos locales los tengan. No sé qué haya que hacer ahí para mejorar estos planteamientos y estos diseños, pero sí, ahí hay un gran, gran reto para la inclusión. Perla, tú desde la perspectiva que tienes, tu experiencia, ¿a quién es priorizar? Porque no sé si a ti te ha pasado, yo también trabajo mucho en la calle y me gusta mucho caminar y hacer análisis quali. Las poblaciones de calle, las personas adultas mayores que viven en el desamparo en la calle, ¿quiénes cuidan de ellas? ¿Por qué no están en las agendas, en la agenda urbana? ¿Por qué son estas, digamos, en estos términos de Bauman, de los no personas de la ciudad, ¿no? Que existen, que están ahí, pero que no se ven como parte de un problema público? Yo pensaría que una prioridad está ahí,
pero no sé si tú estés de acuerdo conmigo en eso o qué otros actores habrá que identificar. No, sí, absolutamente. Las poblaciones callejeras son reflejo de nuestra sociedad. Pero antes de comentarte eso, creo que para redundar acerca de quiénes son aquellos no incluidos, son justamente los cooptados. Y específicamente son aquellos que tienen estas cualidades, características que ya han comentado aquí. Y creo que ahí hay todo un debate, sobre todo estoy hablando a lo que hace Ciudad de México, porque si bien las alcaldías más pobladas, entiéndase Iztapalapa, Gustavo Madero, primero Iztapalapa, después GAM, ellos son los que tienen muchísimos recursos. Entonces ahí está la paradoja, específicamente porque ya sabemos inclusive que a principio de esta... en el Congreso, en esta legislatura, está este proyecto pendiente y yo soy una persona que está a favor de eso, de dividir las alcaldías más pobladas. Evidentemente, el tema de la cooptación, yo cada vez con un tema de identidad, que creo que eso sí me lo da mi barrio y creo que también eso es algo que poseen las personas que estamos en la periferia y en estos asentamientos humanos de toda la vida, que eso es algo que compartimos. En ese sentido, creo que mi alianza, yo me siento muy orgullosa de ser maderense, pero sobre todo mujer periférica. Entonces yo trato con cierta recurrencia entablar diálogos con mis vecinas de Cuautepec. Yo siempre busco la posibilidad de acercarme a ellas, sobre todo porque ellas tienen un conocimiento increíble acerca de la organización social. Ellas saben cómo, o sea, yo estoy hablando, pido banquetas, pero a veces la disputa del territorio es que ellas están pidiendo situaciones totalmente elementales. Entonces creo que ahí aliamos nuestros intereses de ciudad. En ese sentido yo sí me siento como muy, muy, muy protegida por el territorio y muy reconocida en esta idea de identidad. Entonces creo que eso está siempre en juego. Y en este sentido yo siempre soy muy clara, yo voy a estar a favor de que estas alcaldías que finalmente sabemos, tú lo sabes muy bien, Carmen, sobre todo en este análisis político, que aunque esté en los estudios de que es muy necesario que estas alcaldías se dividan porque obviamente tenemos diferentes anhelos, necesidades de ciudad. Sabemos que o sea, en estas alcaldías es quien determina quién va a gobernar Ciudad de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo con quién, o sea, quiénes son, paradójicamente, quiénes son los no incluidos, los cooptados. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que hay que empujar estas agendas que son muy sensibles, obviamente, por quien hoy tiene el poder. Entonces, creo que eso nos va a ayudar a que sean territorios más, pues obviamente, sobre todo la periferia, que pueda, eso me interesa mucho, yo tener sus saberes, pero también al mismo tiempo yo contribuir con su territorio en decir, bueno, hay que hacer estas estrategias. Y por eso es tan importante la alianza periférica con las mujeres. Sí, por supuesto, este asunto de las periferias y el crecimiento metropolitano y la concentración de las actividades en algunas alcaldías, como también configura espacios políticos. Y finalmente, esa configuración de los espacios políticos también tiene una delimitación que va sobre la atención a estos grupos en vulnerabilidad, ¿no? Estas ayudas sociales, estos programas, o las decisiones de quitar algunos, como el programa de escuelas de tiempo completo, o las estancias infantiles, ¿no? Entonces, parecería que hay, digamos, una oferta para ir perfilando una ciudad más incluyente, pero por otro lado, hay decisiones que van en sentido contrario, ¿no? Sin un método de evaluación, sin hacerle mucho caso a la experiencia previa del éxito de estos programas, pues se van quitando y se van poniendo otros que van más sobre la cooptación o sobre el voto corporativo y todas estas cuestiones que se vuelven los objetivos fundamentales para los gobiernos locales. Y se deja a un lado la parte técnica, la parte de perfilar una ciudad más planificada, más sobre retomar experiencias previas, no cometer errores, etcétera, errores que ya están más que estudiados. Entonces ahí estamos como jugando entre esas dos dimensiones en el caso de la Ciudad de México. Quizá
ocurre en otras ciudades, pero aquí es muy claro que es así. Y en ese sentido, me parece bastante interesante que digas, pues, ¿quiénes no están incluidos? Pues los cooptados. Los cooptados también en su idea de ciudad, ¿no? Y de cómo sobrevivir en ella también, a través de estas estructuras corporativas, podría ser. Y esto también lleva a pensar a otro tipo de ciudad que ofrezca espacios democráticos de deliberación para todos los temas de la agenda urbana. O sea, que no puede ser una sola línea de pensamiento sobre la inclusión. Y es, en este sentido, para mí es bastante preocupante, por ejemplo, que la inclusión se entienda como repartir dinero, dar dinero a la población directamente, o en el caso de las escuelas, por ejemplo, dar dinero para el mantenimiento de las escuelas y no para crear redes comunitarias de apoyo o fortalecer la capacidad organizativa de las comunidades para resolver algunos problemas. Entonces, caemos en que estamos entendiendo por inclusión. ¿Cómo tendríamos que entender la inclusión social en la ciudad? ¿A partir de estos modelos o a partir de los grassroots o las redes de apoyo que hay vecinales para resolver algunos problemas cotidianos, y sin cargarles la mano? Porque tampoco se trata de que, bueno, ya, me despojo de mi responsabilidad estatal y gubernamental y te paso a ti que formes redes para los cuidados de los niños, para transformar el espacio público, para entregarte un espacio restaurado y ahí tú te haces cargo de su mantenimiento. O sea, que también hay ese equilibrio entre las responsabilidades estatales, las responsabilidades vecinales y ciudadanas y las responsabilidades de los actores privados, que es donde yo he tratado de meter estos temas, ¿no? ¿Dónde está la responsabilidad del actor privado al desarrollar plusvalía? ¿Cómo la va repartiendo en la ciudad o la sigue concentrando en los mismos territorios? ¿Qué tendríamos que hacer en términos normativos para que esa responsabilidad se afiance y se diga, bueno, hay que invertir en este mejoramiento de los espacios, sí, a partir de las medidas de integración, por ejemplo, pero también hay que distribuirlos, esa inversión en aquellos lugares en donde no hay las infraestructuras adecuadas para la gente, para que acceda a los servicios elementales de salud, educación, cuidado de los niños, cuidado de los adultos mayores, las estancias para el bienestar de los adultos mayores, y que sean modelos diversificados, que no sea este prototipo de los pilares, las lunas, y que se van haciendo, se van sembrando por todos lados, y que no tenemos realmente una aproximación de cuál es su funcionalidad y cómo les está quitando la carga de trabajo a las comunidades, o si se las está incrementando, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer muchas discusiones sobre qué estamos entendiendo por inclusión, porque incluidos estamos todos, todos estamos generando trabajo, estamos subsidiando varios servicios que no se están dando, como en el caso de los servicios médicos. Yo siempre retomo el dato del Coneval de 10 millones de personas que dejaron de asistir a los servicios de salud en la pandemia. Es una barbaridad de gente que no fue a hacer sus chequeos médicos, no se fue a atender las enfermedades cotidianas y se están atendiendo en casa, pero ¿quién los está atendiendo? Mujeres. Estamos subsidiando un trabajo en la ciudad. Y entonces, si no analizamos eso, no podemos perfilar esos servicios de atención, dónde deben estar incluidos, a quiénes deben responder, cuáles son los perfiles de personas a las que deben responder. Entonces, realmente la pregunta es tramposa porque no es tan fácil definir a quién dar prioridad y cómo definir la inclusión, porque incluidos estamos todos, todos estamos generando trabajo y plusvalía y valores en el cuidado y una dimensión ética de la ciudad, de la consideración por el otro, estamos incluidos todos, pero en el derecho a la ciudad ya no. Y pues ya nada más nos queda cerrar. No sé si Horacio tenga algún comentario que hacer para ir perfilando nuestro cierre y ya irnos despidiendo de esta magnífica sesión.
Yo, de entrada, lo primero que digo es que se aprende mucho con ustedes. O sea, el tema de estos criterios tan serios, que es entender lo que es la inclusión, entender lo que es la perspectiva de género, la verdad es que de pronto son temas que se ponen de moda y los empieza a tocar todo mundo. Pero de vez en cuando vale la pena regresar. Qué bueno que se toquen, qué bueno que se toquen, porque ni modo que estemos mejor cuando nos tocaban. Qué bueno que se toquen. Ahora, una vez reconociendo la importancia de que se toquen, vale la pena hacer una pausa en el camino, reconociendo la importancia de que estos temas estén visibilizados, de que el 8 de marzo sea una explosión del tema de los feminismos, pero creo que el tema de fondo es de vez en cuando hacer una a pausa para regresar a hablar con especialistas y para poder a intentar ponerle un poco de cauce más definido a los temas, para no quedarnos en el lugar común de que es que tenemos desigualdades. Eso ya lo sabemos. Es más, lo que queremos es ver cómo entre todos encontramos el camino para revertirlo. Y lo que decíamos, el hecho de que platicaran mujeres no es por dejar que muera el club de Toby y ahora nazca el club de alguien más. No se trata de eso, sino no se llega a ningún lado. A fin de cuentas, la sociedad somos de todo, ¿no? Mujeres, hombres, niños, adultos mayores y los diferentes colectivos que existen. O sea, la sociedad somos, los que salimos a la calle y nos vamos encontrando en la banqueta, eso somos. Entonces, yo reconozco la importancia de hablar con especialistas desde la trayectoria y experiencia de Sara Topelson, la actividad privada en la parte de desarrollo inmobiliario, que también es bueno ver cómo estos lugares comunes llegan a actores del desarrollo inmobiliario, porque a veces se cree que no están llegando, y sí están llegando, y la gente lo intenta hacer mejor. Varios de ustedes que han trabajado con privados saben que la gente intenta hacerlo mejor. Lo importante es encontrar qué significa hacerlo mejor, reconocer que hacerlo mejor no significa pintar de rosa las bardas de los conjuntos, y ni hacer, vamos a hacer vivienda pensando en la mujer no significa hacer la cocina más grande. O sea, entendamos lo que significan las cosas, y para eso es muy importante hablar con ustedes, que aparte de que viven los problemas, conocen la parte técnica de todo esto. Hablar lo que significa recorrer la ciudad. Cualquier mujer a la que con la que platicamos nos puede comentar sus problemas. Ustedes saben detallar los aspectos técnicos de las causas y saben dar algunas ideas de cómo dar las posibles soluciones. Entonces, pues yo decir que este tipo de pláticas son necesarias. La visión, insisto, o sea, de pronto es bueno que dentro de cualquier plática donde esté un grupo de gentes haya mujeres y hombres y los temas se vayan tocando sin mencionarlos. Hablemos de vivienda sin hablar de perspectiva de género, pero metiéndolo. Pero de cuando en cuando es bueno sí hablar de perspectiva de género para que no se nos olvide de dónde estábamos partiendo y por qué sí lo queremos hacer. Porque a mí me interesa, en lo personal, siempre que escucho hablar de perspectiva de género, me gusta mucho elevar el tema a todo lo que es inclusión. Y creo que pláticas como las de ustedes, vemos el tema de las mujeres, pero con ustedes nos ha quedado muy claro que cuando han hablado de los no visibilizados, los no atendidos, creo que son muchos más que las mujeres y por diferentes causas, y las soluciones son muy complejas. Ahí decía, ¿no? Ponernos de acuerdo quién necesita más es muy complejo. Digamos que son diferentes vectores y que lo ideal es que todos lleguen al mismo buen destino, ¿no? Lo ideal. Y lo ideal es que todos los que tienen que ver en este proceso de construcción urbana, así lo vean, y los que tienen que ver con política pública, con financiamiento, entender todo también, porque entender que a veces la opinión de ustedes como expertas, quizá en la mesa nos faltaría alguien que sea especialista en financiamiento, una banquera, una financiera, porque también eso hay que verlo. De pronto todos nos hemos topado con que esto está todo dar, y la lana, ¿de dónde sale, no? O sea, necesitamos tocar todos estos temas con toda la profundidad para no quedarnos en muchas pláticas, ¿no? O sea, ojalá que pasemos pronto de las pláticas y del exceso de foros a un exceso de soluciones. Entonces, yo muy reconocido con el conocimiento de ustedes, obviamente con la disposición, pero eso ya lo agradezco a cada uno en lo particular y la disposición y todo eso, pero el conocimiento, yo creo que el conocimiento y la especialización hay que reconocerlo y promoverlo para que ojalá que los privados que tomen una intención de ser más inclusivos, más tomar estos criterios, lo hagan
y se asesoren con expertas, que las hay en todos los ámbitos, y creo que el camino va a ser muy positivo en tanto este tema lo tomemos en verdad como prioridad y no únicamente como tema de moda. Pues cierren, lo han hecho espléndidamente, como era evidente que iba a pasar. Entonces, Carmen, denle el cierre. Sí, por favor, si cada una de nuestras invitadas podría rápidamente una última reflexión y despedirse de nuestro muy amable público y audiencia. Perla, empezamos con Perla, Gaby y Dolores, por favor. Gracias, pues yo rapidísimo, pues yo creo que el reto es la incidencia efectiva de las mujeres, que somos portadoras de derechos y que en ese sentido pues debemos estar participando en la ciudad de forma bastante relevante, constante, efectiva, reitero. Muchas gracias, Horacio, y gracias a Centro Urbano y todos los que hicieron posible este encuentro. Gracias, Carmen. Gaby, adelante. Gracias, Carmen. Pues decir que en el tema de la inclusión que has comentado al final, efectivamente nos falta mucho que trabajar. No olvidemos que todo el tema del espacio público y las medidas de integración han y se han dejado y se han sentido en la parte central de la ciudad y no se ha invertido en el oriente. Yo creo que esto deberá cambiar a futuro. En algún momento estábamos buscando que también las medidas de integración, no obstante, se dieran en el territorio donde se invierte, que es Ciudad Central. Una parte de ellas tiene que llegar a la zona oriente, a la zona norte, que es donde se requieren más. Y buscar, como decía Horacio, los modelos de inversión y que la plusvalía y los futuros temas en donde tengamos recursos, pues puedan multiplicarse más en los espacios que se requieren. Yo también agradezco muchísimo a Centro Urbano, a Horacio la invitación y a mis compañeras de este panel. Muchísimas gracias, Dolores, Perla, por el acompañamiento. Gracias. Gracias a ti, Dolores, por favor. Gracias, Carmen. Evidentemente es el tiempo de las mujeres, ¿no? Sin importar, siempre estará ahí el Club de Toby, pero evidentemente ahorita necesitamos posicionar, ahora sí que la perspectiva y el enfoque y las necesidades de las mujeres, integrarlas en estas discusiones de qué se hace, con qué prioridades, en qué tiempo, cómo, con qué recursos. Y me parece que nosotros nos quedamos como colectivos y como actoras y como tomadoras de decisión con esta responsabilidad de seguir impulsando esta implementación de políticas públicas que en la perspectiva territorial son demasiado atractivas, son demasiado amplias en los términos que se están planteando, pero sin lugar a dudas requieren de nuestro acompañamiento explícito para llegar a buen puerto. Me parece que es irrenunciable el que tenemos que estar en esas discusiones, que tenemos que participar activamente y, por supuesto, seguirnos comprometiendo con el logro y con el avance para crear mejores ciudades para todas las personas, ¿no? Pero especialmente para las mujeres, las niñas y los niños. Muchísimas gracias a Centro Urbano, como siempre. Horacio, ¿no? Impecable la manera en la que logras que nosotros podamos intercambiar en estos espacios y, por supuesto, a mis colegas, Gaby, por supuesto, Perla, un gusto, Carmen, gracias por este espacio. Buenas. Gracias a todas, gracias Horacio por el espacio, es un espacio compartido equitativamente y yo la verdad tuve una gran noche con esta plática porque me llevo muchas ideas, gracias a nuestro auditorio, a nuestro público, esperemos que estas mesas con perspectiva de género, no sea la última esta, sino que se repitan constantemente. Gracias, Horacio. Gracias a todas ustedes y bueno, lo dicho, vamos a abrir cada vez más espacios porque pues hay que hablarlo. O sea, las ciudades las construimos entre todos y aunque es evidente que apenas salgamos, ustedes mañana van a seguir trabajando como lo han hecho todos estos años y preparándose. Estamos ante un grupo de mujeres talentosas, preparadas y trabajadoras. Entonces, eso hay que decirlo, porque si no pareciera que dejamos las cosas en la plática y no. Afortunadamente hay muchas mujeres que están logrando que este cambio se haga evidente. Aquí seguiremos y cuenten con los espacios y cuenten con que seguiremos con este esfuerzo. Muchas gracias a ustedes y gracias a los que nos siguen en estas mesas. Muchas gracias. Gracias.
Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.